Martín Tetás, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Martín es economista, periodista, docente e investigador interesado en la relación entre psicología y economía. En la radio hablas mucho de grandes números de la economía, ¿no? del PBI, del empleo, de las inversiones. Pero cuando te pones a escribir libros, escribí sobre los pequeños números. ¿Cómo te manejas en esos dos mundos? Bueno, es que eh, en realidad los pequeños números y los temas de fondo, que son los que a mí realmente me interesan cuando hago investigación y cuando me pongo a escribir, son temas que en la coyuntura argentina no tienen casi espacio. En Argentina todo el mundo quiere saber. ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Qué va a pasar? Anuncian un dato y ese dato del índice que sale un dato de desempleo acapara la escena durante una semana. Es muy difícil salirse de la coyuntura y darle espacio a los temas que realmente por ahí son más interesantes de debatir para el mediano o para el largo plazo, aunque tengan menos rating. ¿Qué va a pasar con la tecnología? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿A dónde nos está llevando el consumismo en el cual estamos metidos? ¿Qué margen de decisión hay en el argentino promedio teniendo en cuenta estos vaivenes de la macroeconomía? Sabe mucho de economía. Vos te subís a un taxi en Argentina y el tachero te discute la cláusula Rufo. O te vas a, es una cláusula de Derecho Financiero Internacional, que si vos vas a Harvard, a la Facultad de Derecho, y se la preguntás a un pibe que está en el doctorado de Derecho de Harvard, por ahí lo agarrás desprevenido y el tipo no se la sabe. Acá el taxista se sabe la cláusula RUFO. Entonces, en Argentina pasa lo que le pasa en materia de mecánica al tipo que anda en un Renault 18 del 70, ¿viste?, te va la vida en saber de mecánica y acá pasa lo mismo. Como todos los días hay alguna novedad, como cada tantos años te sacan toda la plata que tenés en el banco, un corralito, una hiperinflación, o bueno, la verdad que acá si no sabes un poco de economía, quedas pedaleando en el aire. Entonces el argentino, si bien tiene que estar más pendiente de los temas económicos, también está más capacitado por ahí que el promedio de, de los habitantes de un país que no sea argentino.